vamos a ir con Maya Kershen, que está en Moreno. Otra vez la inseguridad, otra vez tremendo. En este caso murieron dos personas en un intento de asalto. Intentaron asaltar a un vecino de la zona, en Moreno, y este hombre se defendió y mató a dos de ellos y uno logró escaparse. Ahora vamos a ir con Mai. Si mal no recuerdo, está ahí Mai. Si mal no recuerdo, es un hombre y una mujer quienes pierden la vida, ¿no? En este, sí, en este tiroteo. Que murieron más adelante. Ellos se fueron con su, sí, auto y más adelante, por motivo obviamente de los tiros de quien se defendió del asalto, murieron. Mai, ¿cómo estás? Contame, ¿cómo está la situación? Si se sabe algo de esta tercera persona que escapó. Y del hombre que está detenido, ¿no? Obviamente. Hola, Maju. Así es, Maju, porque bueno, esto sucedió el martes a las 2 menos 20 de la mañana. Se trata de un excombatiente de Malvinas que regresaba a su casa con sus dos nietos menores de edad. ¿Por qué? Porque ese día justo estaban operando a su hijo. Entonces dijo, bueno, me voy a llevar a mis nietos a casa. Y cuando está bajando del auto para abrir el portón y poder ingresar el auto, ve que una camioneta Kangoo, que ya los había pasado, retrocede y pega un frenazo al lado de ellos para asaltarlos. La camioneta estaba siendo acompañada por una moto donde había una tercera persona. Mm. El auto era manejado por una pareja que estaban dentro de la Kangoo. Y también había una moto que era exactamente un acompañante. Te voy a mostrar la cantidad de vecinos que vinieron hoy a pedir, por un lado, justicia, porque hoy esta persona que intentó defenderse a los disparos, y es como dos de los delincuentes terminan falleciendo a 8 cuadras del lugar luego de escapar. Están pidiendo justicia porque en este momento esta persona está detenida. El día de mañana va a estar declarando, está detenido, el día de mañana va a estar declarando en la fiscalía. Todavía no tenemos información del tercer delincuente que logró escapar y tampoco tenemos información del arma del tercer delincuente. Todos los vecinos que están acá hoy, abajo de la lluvia, están para pedir justicia y reclamar por mayor seguridad. Por ejemplo, vamos a hablar con Susana, que minutos previos a salir al aire me contaba las situaciones diarias de violencia y robos que sufren. Susana, ¿qué tal? ¿Podrías relatarnos lo que nos contabas hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Susana, gracias por la comunicación. En primer lugar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. En primer lugar, queremos la pronta liberación de Claudio, que es un vecino que también expuso su vida porque era la de él o lo de los ladrones. Entonces, queremos la liberación de él, porque en este momento, lamentablemente, los ladrones están, digamos, estamos al acecho nosotros. Y en segundo lugar, te digo, ya no podemos más acá en el barrio, los robos que hay continuamente de celulares, carteras, motos, autos, lo que sea, ya no se puede más. Es una pena, es muy triste vivir así, es muy triste. Sí, la verdad que es un salís espanto. De tu casa, no sabes si volvés, estamos incomunicados, porque no podemos llevar celulares, porque, bueno, no volvemos sin el celular y no sabemos si volvemos con vida a la casa. Claro. Así que, bueno, es muy triste esto, muy ahora triste. Las autoridades nunca están... ¿intendenta? No sabemos, no le vemos la cara. No sabemos quién es la intendenta. Susana, ¿nunca pisó acá? Nada, claro. Nada. Sí, te escucho. Susana, ustedes a esta altura, digamos, por lo que vos decías, salen sin celular, sin billetera. Digo, entendiendo un poco la situación, si están tan acostumbrados, lamentablemente, a robos en auto, en moto, digo, la situación que vive este hombre con una camioneta y una moto que los encierra, digo, no es que él creyó... Digo, la situación es bastante común, lamentablemente, lo que pasa en el barrio, que la inseguridad es diaria. No hay patrulleros, no hay nada. Sí, es en todo momento. No, patrulleros pasan muy de vez en cuando. Tenemos un destacamento de la gendarmería, pero bueno, pasan muy poco. Claro. Motos policiales hay dos que circulan muy de vez en cuando, brillan por su ausencia, llamás a 911 y no tenés respuesta,
No, es muy difícil la situación que estamos viviendo. Susana, pero muy, ya es el extremo esto. Se ¿sí? te escucha hablar de manera muy clara en relación a lo que vienen pasando en el barrio, pero imagino que tanto vos como todos los vecinos que están en este momento ahí se ven identificados con la situación de este vecino, porque entiendo que les podría haber pasado a cualquiera de ustedes. ¿Sabés si hubo otros casos de defensa propia en relación a robos en el barrio? ¿Y alguien que haya pasado por esta situación anteriormente? Sí. Hubo a la vuelta de mi casa también un caso de defensa en propia. Y bueno, lamentablemente la persona se tuvo que mudar de barrio. Porque bueno, es como que te digo, vos haces algo en defensa propia y los ladrones lo que hacen después es venir y terminar con vos. Claro, represalia. La justicia brilla por su ausencia. Las leyes no cambian. No cambian las leyes. Estamos expuestos a todo. Mira, José, recién a lo que preguntabas, si hay otros casos de violencia, te voy a mostrar porque, por ejemplo, Laura, que está acá con nosotros también, ella sufrió una paliza en un intento de robo. Vamos a preguntarle, bueno, Laura, ¿cómo fue la situación? ¿Vos estabas en la calle? ¿Te quisieron robar qué? Volví de trabajar a las 10 de la noche y, bueno, voy al kiosco porque estamos siempre los vecinos ahí. Y nada, paré un auto, me pegaron dos piñas, me querían sacar la cartera, no porque no se la quería dar. Bueno, me dieron una paliza, salieron los vecinos a defenderte. Así que bueno. ¿Laura? Así estamos cansados. Una locura lo que viven. Una locura. Pues Laura, vivir es un la inseguridad. Generoso, tal cual. ¿No? La inseguridad una y otra vez. Vos decís que te atacaron a las 10 de la noche, este señor a medianoche. ¿Esto pasa en un horario en especial? ¿Los pueden sorprender en cualquier momento del día? ¿Cómo se preparan, por ejemplo, a la mañana a la hora de ir a trabajar, de ir a tomar un colectivo, de estar en la parada? ¿Se organizan entre los vecinos? Y por lo menos yo acompaño a mi hijo a tomar el colectivo. Uh-huh. Tenemos los vecinos, tratamos de salir todos más o menos a la misma hora, pero te ven solo y te roban. En 5 días robaron el almacén de acá a la vuelta, robaron una moto a mano armada. O sea, estamos cansados. Parece como una zona liberada, es un horror. Queremos trabajar, o sea, el chorro del ladrón es un horror. Está mejor que nosotros, o sea, está libre. Ahora está Claudio, que es un chavo laburante, que con su familia siempre. Laburó toda su vida. Claro. Está Claudio está detenido. ¿Cómo se va a matar por estos hijos de mil? Claudio está detenido. Repasemos un poquito lo que pasaba en la madrugada. Claudio había tenido que salir de urgencia a ver ahí muy cerquita que vive a su hijo, enfermo, que termina siendo operado. Y cuando vuelve, lo interceptan con una camioneta. Él logra ingresar a la casa. La camioneta era robada. La camioneta era robada y las personas tenían antecedentes ya en varias ocasiones por robo. Ahora, él entra a la casa, le dice a la mujer que no salga y él sale disparando. Por esto todavía Claudio es que está detenido, perdón, o sea, y va a tener que declarar. Él va a la gente no había entrado. A la casa. Él entra a su casa, él logra entrar a su casa, los ladrones estaban fuera de la casa. Él le dice a la mujer que se queda dentro de la casa y él empieza a disparar. Entonces, esta es la situación. De legítima defensa. Evalúa el exceso de legítima defensa. Hay que ver el tema del arma, ¿no? Hay que ver el arma. Es un ex veterano de guerra que seguramente tenía la aportación de arma. Al que seguramente, o sea, esta gente eran delincuentes, lo estaban esperando, lo intentan interceptar, pero él empieza a disparar. Él sale de la casa persiguiendo a los ladrones. La camioneta había pasado varias veces, claro, absolutamente. Claro. Bueno, pero por eso es que él todavía está detenido. ¿Ustedes también están armados en su casa para cuidarse? La mayoría de los vecinos, sí. Es tremendo eso. Claro, lo que pasa es que el tema es, sin justificar absolutamente nada, es el hartazgo de la gente que no le queda otra que salir a defenderse todo el tiempo por la ausencia de seguridad. Porque todos los días, y hasta la mañana, la tarde, la noche, van sin celular, van sin billetera, van sin... Entonces, sí, pero ¿cómo dijo enfermo
que fue operado esa noche también. Y que venía con sus nietos y que la camioneta ya había pasado varias veces. Nosotros lo comprendemos, pero hay una situación que tiene que ver. Esa persona igual terminó matando a dos. Por más que a lo mejor en su lugar hubiéramos hecho lo mismo. No, tratando de reflexionar un poco sobre esto. Esa persona va a cargar con dos muertos por esta situación en su vida. Pero además de todo eso, está preso. Quiero decir, entonces hay que pensar cuál es la situación. Por supuesto que uno tiene que defenderse y defender a la familia, pero guarda, porque no está bien. Claramente que no está bien. Se puede comprender la situación de la adrenalina, de la locura, de que es un barrio de tremendamente del enojo, inseguro, del miedo, de todo. Obviamente que no estamos de acuerdo para nada con esto, porque para eso está la justicia, a pesar de que en este barrio está ausente, pero de ninguna manera uno puede salir a matar. Es una zona liberada. Porque también, además la situación es esta, como decía Carlita, digamos, Claudio ahora está detenido, no se sabe si va a salir. Encima de todo lo que le pasó. Y toda la situación que le espera. Macu, si me permitís, puedo agregar una información, porque el día de ayer los vecinos ya se habían reunido para pedir justicia por Claudio. Y mientras se reunían acá, a una cuadra le estaban robando a mano armada a otra persona. Vamos a hablar con una de las testigos que vio ese robo a mano armada. Le acabamos de pasar un video a la producción para que puedan mostrar las imágenes que... Sí, lo estamos viendo, Mai. ...capturar las imágenes que pusieron los propios vecinos, ¿no es así? Sí, lo estamos, claro, estamos viendo. Claro, esto pasó ayer. Hola, Majo, hola, ¿cómo estás? Hola, gracias. Mira, yo tengo un... Justo a la vuelta de lo que está pasando, yo tengo un kiosco. A las 6:30 de la tarde, después que nos fuimos de acá de reunirnos, estábamos con dos vecinas hablando en la vereda de este tema, y adelante de nosotros, a 20 metros, pasó el chico con la moto, una moto atrás. Dios. Sacaron un arma, le pusieron el arma en la cabeza. O sea, 6:30 de la tarde y toda la gente en la vereda, O sea, la impunidad que tienen de actuar. Y bueno, quedó registrado en las cámaras porque te comento. Estas cámaras son cámaras que pagamos entre los vecinos. Eso te iba a preguntar, si las cámaras, si ustedes están con alarma vecinal y si las cámaras son de ustedes, va puesta por ustedes. Es todo exacto. De hecho, solamente ni siquiera es eso. Tenemos las alarmas que las pagamos entre los vecinos. Es una locura. Las cámaras entre los vecinos. Y hace un mes atrás tuvimos que llamar a una persona de la municipalidad, juntar plata entre los vecinos y pagarle para que nos arregle el alumbrado público. Y cuando ustedes reclaman, ¿qué les pero dicen? Lo pagamos nosotros. El arreglo de la luz. Los reclamos se hacen en este momento vía, por la pandemia, todo telefónico, donde te toman el número de reclamo. ¿No hay respuesta alguna? Tenés que esperar que alguien venga a responder, pero... Como nadie llega, y esto es una boca de lobo, tuvimos que juntar plata entre nosotros y pagarlo nosotros. Delirio. A una persona de la misma municipalidad. Delirio. Sí, bárbaro. Te consulto algo en particular que tenga que ver con... Te quiero consultar algo que tenga que ver con esto, puntualmente con los robos que ocurren en la calle. Casi todos los robos que ustedes relatan o las situaciones se dan en la vereda, en la calle, no se dan puertas para adentro. En el caso de Claudio entró a buscar el arma, pero el hecho se produjo en la puerta. De hecho, mirá, te comento. O se produce puertas para adentro. Contame eso. Esto se produjo en la puerta, en la puerta de su casa. Igual te cuento, hace dos meses más o menos, acá a una cuadra, un domingo a las 11 de la noche, ahora 2 o 3 meses, entraron a una vecina, estacionaron dos coches, cruzaron el paredón, entraron a su casa, los ataron y les vaciaron la casa. Y te estoy diciendo que esto viene sucediendo en estos últimos 6 meses, esto es un desastre. Con lo cual los robos no son solo de puerta para afuera, son también dentro de las casas. La agresión es también puerta para adentro. Una locura. Exacto. De hecho, Pau, mira, acá se acaba de acercar un vecino que dice, a mí también me robaron. Vamos a preguntarle cómo fue en su caso. No frena nunca. Pero es una... ¿Qué le robaron? ¿Fue en la calle? ¿Entraron a su casa? ¿Cómo le robaron? No. Entrando a la puerta de mi casa, llegaba con mi esposa. Y menos mal que los vecinos vieron. Igual nos robaron, nos llevaron el auto, nos llevaron un televisor, entraron, pero... Los vecinos salieron, mis vecinos, 3 vecinos, y lo empezaron a tirar piedras. Y de esa manera, diríamos, los espantaron, porque la idea que tenemos todos los vecinos de acá
es que no tienen que entrar. Si te agarran es que no tienen que entrar. Porque si están adentro, ya estás liquidado. Entonces, me salvaron a mí los vecinos que empezaron a hacer tal bulla, tirando piedra de atrás de los árboles a los tipos que tenían armas en la mano. Así que, imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? Claro, el caso de Claudio es especial. Y si me permitís una más. Sí. Todos los vecinos acá tenemos nuestro grupo de Facebook. Es constante, pero te diría, cada 4 horas, la moto roja, la moto negra con los dos de la capucha, ya vivimos así. Ya lo conocen. Claro, se dan como alertas internas. El mensaje de todos nosotros es la moto con tal o con dos o con... Es un delirio. Es así, esto ya nos acostumbramos, ya sabemos que tenemos que hacer padres remiseros, que salimos todo el tiempo... es hacer un grupo comando para entrar y salir de tu casa. Claro. Una barbaridad. Sí, no, hay que ver el caso de Claudio específicamente por el hecho de que él ya había logrado, digamos, de alguna manera liberarse de los delincuentes y es él el que ataca primero. Pero sin lugar a dudas lo que están sufriendo es una palabra de inseguridad tremenda. Sí, claro. Ahora, te quiero preguntar a vos... Es el miedo que se metan, ¿no? Eran dos autos. Ahora, cuando ustedes se encuentran, por ejemplo, a estos delincuentes que recién veíamos en la pantalla, ¿no? Que los filman robando una moto, u otros que captan también en la vía pública con las cámaras que ustedes pusieron. Cuando ustedes llevan estas filmaciones a la comisaría o a la fiscalía, ¿qué les dicen? ¿Les toman la denuncia? ¿Salen a buscarlos? Bueno, en el caso mío, tuvimos que hacer un operativo para llevarle a la policía las pruebas del fulano que era este y este, y tengo que decir que con todas las pruebas ahí se movilizaron, pero no hay trabajo previo, nadie nos cuida antes de que pase. Claro. Vos decías recién... Yo sé que vos estás diciendo ahora, y si hicieron o no hicieron, el problema es por qué llega a pasar esto. Claro, claro. Porque si no vos hay prevención, ves el estado de la camioneta que anda acá, vos no se la comprás ni en pedo, están destruidos. Los changos andan, los picapiedras parecen, los patrulleros sin piso. Recién decías, si ahora vos me decís... Recién decías que cada 4 horas se produce un asalto, más o menos, y ahora también estás diciendo que los patrulleros están en mal estado y que, bueno, que no llegan a cuidarlos. Pero en algún momento pensaron que es un barrio liberado, que es una zona liberada, que no los cuidan por algo... En lo personal, yo no lo voy a decir por la gente. Yo no voy a decir que está liberado, porque que esté liberado significa que hay alguien que hace plata con esto. Yo no puedo decir que el comisario de la tal o de tal hace plata con eso. Yo no digo eso. Lo que sí digo es que no están. Si estar liberado significa que alguien hace negocio con eso. Yo no sé si la poli hace negocio con eso. Ahora, concreto es que no están. Que no hay nadie cuidando. Si vos ves los móviles que tienen... Maju, te cuento que son los únicos que fueron asaltados, son varios los vecinos los que mientras hacemos la nota se siguen acercando para decir, a mí también me robaron, yo quiero contar lo que me pasó para que no vuelva a pasar. Vamos a hablar con otra vecina, ¿qué fue lo que sucedió en tu caso? Bueno, en mi casa me entraron a robar 2 veces. La primera fue el 19 de marzo, cuando se decretó la cuarentena, estábamos comprando en el centro y 1 hora y media tardamos. Entraron y desvalijaron todo lo que pudieron. Y el 27 de diciembre volvieron a entrar. No sabemos la realidad si son los mismos, pero rompieron una ventana. Gracias a Dios no estábamos. La verdad que se llevaron todo, yo tuve familia recién hace el 7 de marzo y se llevaron cosas de mi hijo, ropa. La verdad que cualquiera. Lo que no pudieron llevarse se lo rompieron también, así cualquiera. Que es tremendo, May, cuando la falta de garantías y la falta de cuidado de quienes nos tienen la responsabilidad de brindarnos seguridad nos deja en esta situación en la que parece que nos tenemos que defender. Porque déjame agregarte algunos datos. Los dos delincuentes muertos son Priscila Trigo y Nicolás Villalba, de 28 y 21 años. En el caso de Priscila Trigo, tenía un pedido de captura que estaba vigente justamente por robo con armas. En el caso de Nicolás Villalba, había sido puesto en libertad en diciembre, hace muy poquito, por robo agravado que involucraba a un menor. Pero atención a algo que no es menor. Al momento todavía no hay confirmación de que en la camioneta, que sí estaba llena de disparos, en donde encuentran a los dos delincuentes muertos, hubieran armas. Entonces,
Vos tenés hoy a Claudio, a un vecino que interpretó con mucha razón seguramente que iba a ser asaltado, que ingresa en su casa, que le dice a su mujer que no salga, que sale, que empieza a disparar y que hoy está detenido por doble homicidio agravado por uso de arma de fuego. Entonces, ojo, porque nos por defendernos o por creer que nos estamos defendiendo, terminamos convirtiéndonos nosotros en delincuentes sí, también. Sí, perdón, ¿eh? Hay, esto. Hay un dato que no es hoy menor, que lo estamos pasando por alto, que es que es un excombatiente. Sí. Nosotros nos podemos poner en la piel de cualquier vecino que reacciona frente a una situación de manera desmedida o medida. Pero creo que en la piel de un excombatiente no hay forma de ponernos, porque creo que su psiquis, su vida y su historia está atravesada por situaciones extra cotidianas. Sin hablar del abandono. Exacto. Además, ¿no? Entonces me parece que eso, digamos, no, más allá de la situación legal la situación en la que él se que encuentre, supongo, quiero suponer, pero si que no, es un atenuante. Si no confirman que en la camioneta hubieran armas, ¿no? Si no habían armas y los dos delincuentes no estaban armados, está en serios problemas. Y al ser un veterano tiene doblemente responsabilidad. Mira, por tener tenencia de un arma de fuego. O sea, es doblemente responsable por las decisiones que tome. Todo al revés igual pasa, ¿no? ¿Está todo pensado al revés o soy yo? Sí, es complejo. Lo que pasa es que también da cuenta del nivel de paranoia con el que se vive. Obvio, porque hay un momento donde reaccionás por... Claro, la cabeza hay que verla. No por lo que está pasando. No importa si el tipo tenía el arma o no. Obviamente que sí importa, pero lo que me refiero es que... La adrenalina, lo que el tipo puede haber pensado. No vi el arma, pero la puede tener. Se pueden entrar, se me pueden meter. Mientras tanto, su hijo estaba enfermo y lo tenía que llevar a operar. Claro. También hay que ver si la persona que se escapa en la moto no estaba armada. Claro. Porque no sabemos qué es lo porque que no cuenta Claudio que está detenido. Quizás la persona de la moto sí estaba armada y lo apuntó. May, te quiero preguntar algo. El barrio en donde vos estás, por ahí le puedes preguntar a los vecinos, ¿tiene algún corredor directo hacia alguna ruta donde los delincuentes se puedan escapar? Porque cuando pasan tanta cantidad de delitos en un determinado barrio, en unas determinadas cuadras, es porque tienen un corredor rápido de escape hacia alguna vía de autopista. Pista, General Paz, algo que les quede muy cómodo como para escapar. Lo tienen, de hecho, lo tienen, el corredor que tienen cerca para poder escapar, ¿cuál sería en este caso? Colectora, que la tenemos colectora. Acá tres cuadras. Tres cuadras acá, la colectora. Acá, a otras tres cuadras tenemos ruta 23 que va para San Miguel. Claro, acá. Y no hay retenes policiales. Ruta 25. No, tenemos, no hay retenes, no hay controles. Tenemos tres salidas. Digo, ¿sabés que está el acceso este? ¿Sabés que está tenemos la ruta? Tenemos CPU, tenemos uno acá en la entrada en colectora y otro para el otro lado también. En Victorica y colectora, pero no, olvídate, habría... no le pidas ayuda porque no pueden moverse de su lugar, dice. Yolanda, déjame preguntarte, en el caso de que esto siga sucediendo, que le sigan sucediendo los robos, ¿qué alternativas tienen? ¿Qué piensan hacer? Si siguen sucediendo los robos, ¿qué piensan hacer? Mira, nosotros ya estamos, ya vieron la unión que tenemos entre los vecinos. Es salir a repeler a los delincuentes nosotros mismos, con nuestras propias armas, lo que tengamos en casa, como hizo Claudio. Porque hoy todos somos Claudio. Es así, hoy todos somos Claudio. Porque me pudo haber pasado a mí, nos pudo pasar a cualquiera. Entonces, la única solución es armarnos y salir a defendernos. Ya que la policía, o sea, los que se tienen que ocupar, no se ocupan. Ya vieron la unión que hay acá. Así somos los vecinos. Tenemos una alarma vecinal que cuando suena, salimos todos a matar. Al delincuente, al que sea, salimos a matar. Es así. Es terrible. De igual manera, por más terrible que es la situación, claramente no es lo que hay que hacer. Digo, acá lo que tendría que haber es una seguridad y una garantía para toda esta gente que está pidiendo seguridad y que ya no sabe de qué manera, digamos, tienen alarma vecinal. Compraron ellos las cámaras, pagan ellos a los empleados. Claro, bueno, a quien le corresponda, ¿entendés? Claro, sin duda, sin duda. Pero no somos nosotros los que tenemos que salir a impartir justicia con un arma. Sin duda, y estoy absolutamente de acuerdo. No sé, pero no nos queda otra. Es una locura. Es una locura. Que, May, ahí... Queremos que alguien nos dé respuesta. ¿Qué es lo que se escucha? Escucha la alarma como suena. Esa es la alarma. Esa alarma suena y todos los vecinos salimos a la calle armados. Sí, es una locura. No puede ser una locura. Exacto, Maju, esa es la alarma vecinal que está sonando en este momento.
Te cuento que siguen apareciendo claro, vecinos lo que pasa que los vecinos no pueden salir a la calle armados. No, claro, no. Es un delirio que termina mal. No, es que se termina armando una guerra entre ellos y nosotros. Es que se terminan matando entre ellos, porque esto es lo que sucede. No solo terminan como el protagonista de la noticia de hoy, que más allá de que haya sido un defensa propia y tal, termina matando a dos personas, sino que es muy probable, las armas las carga el diablo. Es que algún día el tiro vaya a otro vecino, ¿no? Sí, sí, y no es lo que nos corresponde a nosotros, nos corresponde a otras personas, al intendente en este caso, y a toda la gente de darles la seguridad que nos merecemos todos los vecinos. May, gracias, obviamente volvemos con vos en un ratito para cualquier novedad. Y agradecerle a los vecinos por acercarse. Aquí nos quedamos, Maju. Gracias, May, un beso grande, cuídate. Es tremendo, bueno, hay que ver cuál es la situación de Claudio, porque en este momento, hablando mal y pronto, está hasta la mano, ¿no? Hay que ver cómo avanza la investigación que está llevando el fiscal, y él va a tener que probar que actuó en legítima defensa. Realmente estamos hablando de gente con muchos antecedentes y estamos hablando de un lugar en donde no están cuidando a los vecinos. No, nada, 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 nada. Claro, el tema es que si todo eso, en el momento en el que analicen la situación de Claudio, va a ser a favor o en contra, si es un atenuante o no. Porque lamentablemente también sabemos que cuando analicen la situación, no van a estar pensando, el vecino estaba sobre un acto estaba de estrés. Cansado, tal cual.